Rolón por el costado izquierdo y Cobo jugando como 5 tradicional. Atenti, señores, venía a buscar por el medio atento, estaba Romero. Romero que corre, le va a quedar esa pelota, el pelotazo. ¡Gol! ¡Batalini! ¡Gol! ¡Bicho! ¡Bicho Batalini! ¡Bicho, bicho para pescar esa pelota! Llegó el 22, el loco Batalini, pone el primero para Argentinos, respira, sueña, con calma en los primeros minutos, Batalini, gana Argentinos 1-0 frente a Atlético. Terminábamos de hablar de las cualidades de Batalini cuando pasa el ataque y cómo ganó esa pelota ante la siesta de la defensa de Atlético de Rafaela, el pase entre los dos centrales, Batalini se filtró allí y lo cruzó al remate para poner el 1-0 en el amanecer del partido, de la tranquilidad de Argentinos para ponerse en ventaja y el enojo de Leo para con sus defensores. Terrible. Bueno, se gritó con el arma acá, toda la alegría en el banco de Argentinos. Segundo gol de Batallini en el campeonato a Racing.